Señor Alvise, estamos lógicamente hablando de que falta en, ese esquema, falta un exministro del señor Zapatero. ¿Quién puede ser? Bueno, yo puedo teorizar, y aquí sí digo presuntamente porque lo ignoro, pero quien gestiona la mayoría de papeleo legal del señor Rodríguez Zapatero es Pepiño Blanco. Él es quien gestiona la mayoría, si no todos, los acuerdos comerciales del señor Zapatero, las transferencias bancarias, la compra-venta de acciones en Estados Unidos y en Reino Unido, en donde, por cierto, el señor Ábalos tiene interés en un fondo británico. O sea, todo es el señor Pepiño Blanco, porque es un hombre... El fontanero. El fontanero, claro. Es un hombre que lleva en la confianza de Zapatero desde hace 30 años. Una pregunta. Más, de hecho. ¿Hasta dónde puede llegar la... que es que Begoña Gómez esté involucrada en esto? Bueno, Begoña Gómez puede ser el nexo que necesitan los investigadores para responsabilizar judicialmente, mínimo como una imposible imputación, al presidente del Gobierno de España. Porque lo único que justifica la presencia de Begoña Gómez ahí, lo único, es obviamente la relación personal que tiene con el presidente del Gobierno. Insisto, el señor Pepe Aviones no se reúne con Begoña porque le guste su flequillo, ni el blanco de sus ojos. Se reúne con Begoña Gómez, ni porque sea la responsable del Instituto de Empresa, que fue un cargo de ad hoc para que la pobre mujer no se aburriera en Moncloa. Que, por cierto, dimitió 48 horas después de que publicáramos esta hipotética triangulación empresarial de fuentes argelinas. A los cuales, a las 48 horas de publicarlo en Telegram, dimitió. Y los únicos que se hicieron eco fueron los medios de comunicación franceses, porque le llamaba la atención este estrambótico suceso. Obviamente, Begoña es lo que necesitan los investigadores para implicar directamente a Pedro Sánchez. ¿Usted, si entra en política, pediría una investigación de Begoña Gómez? Bueno, si yo si entro en política, las comisiones de investigación, francamente, para eso ya están los partidos muletas y para eso están los partidos blandengues, que lo llamo yo, esos pseudo-venezolanos que sirven para, pues eso, comer de la sopa boba, porque ¿a qué se va a dedicar Feijóo fuera de la política o la mayoría de opositores que hay en este país? A nada, a nada, y por eso están ahí mamando. ¿Qué haría yo? Pues bueno, yo lo que haría es un cambio normativo concreto en el que el Poder Ejecutivo tuviera mayores dificultades para cambiar el Código Penal en delitos que afectan a la propia clase política, como por ejemplo la malversación, el cohecho propio e impropio, etcétera, etcétera, etcétera.